Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. Buenos días, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya os hablo por aquí, que habéis estado viendo un poquito de, pues eso, un trocito de la rutina, porque ya he desayunado, he dejado puesto una lavadora, bueno, se la he dejado preparada justo, que la he puesto justo y tal. Y os quería comentar que me he estado secando el pelo, como habéis visto, y estoy usando un secador nuevo. La caja la estáis viendo por ahí. Es de la marca IWestar, que ya sabéis que tengo varias bombillas de la marca y tal. Y os dije que tenían varios electrodomésticos y pequeños electrodomésticos, aspiradoras, etc. Y como bien he dicho, tienen pequeños electrodomésticos, como el caso de los secadores. Tienen varios, tienen planchas de pelo también. Yo, en mi caso, la plancha que tengo es la GHD. Y secadores, he probado este de la marca IWestar, ya veis. Y es que el mío lo tengo perfecto, pero pesa un montón. Y quise probar este, que como veis es negro mate, lo tenéis también en blanco. Y tiene aquí el detalle este plateado. Y después la boquilla la tiene en con negro brillo. Y bueno, pues el cable y lo que es un secador, vaya. Y es que este secador, por si lo queréis saber, tiene 2400 vatios de potencia. Es iónico, ¿vale? Así que se supone que deja un mejor acabado. Y os voy a dejar abajo el enlace en la cajita de información o en un comentario fijado. Os voy a dejar el enlace al secador. Y ya sabéis, la marca IWestar. Viene lo que es el secador, viene una boquilla y además trae un difusor. Un difusor pequeñito, ¿vale? Por si os queréis dar el pelo, también en negro mate. Y nada, o sea, esto... Que sepáis que estos accesorios que traen aquí solo se pueden acoplar a este secador, porque trae como una rosquita, ¿vale? Para poder encajarlo en el secador. Comentaros, tiene dos velocidades, ¿vale? Apagado, encendido y más fuerte. Y tiene tres temperaturas y el botón, que no sé si lo llegáis a apreciar. Y el botón para el aire frío. Suena pues igual que un secador y tal. Ya os digo, no pesa absolutamente nada. Y tiene bastante potencia. Ya os digo, mi secador es profesional. Y es de 2600 vatios. Y este es de 2400. O sea, está súper bien. Y ya os digo, es súper ligero. Entonces para secar, muy bien. Y como trae boquilla, también os podéis alisar el pelo si queréis. Y bueno, que eso, que estaba aprovechando hoy que David... Está tranquilito, me lo ha dejado justo más o menos tranquilito. Y digo, bueno, pues hoy me voy a planchar el pelo. Se me cae muchísimo, que por eso habéis visto que me he estado echando esto.
que se supone que es para la caída, pero es que desde que nació David se me cae muchísimo, muchísimo el pelo. Entonces pues me estoy echando eso y digo, para verme un poco así, es que mirad qué coletina se me ha quedado. Para verme un poco mejor, digo, me lo aliso y me lo plancho y me deprimo un poco menos por la caída del pelo, ¿sabéis? Y como me llegó ayer el secador, no, ayer no, miento. Hoy el lunes hemos vuelto a la rutina, me llegó el sábado. Digo, bueno, pues porque me tocaba lavarme el pelo, lo utilizo. Porque ya sabéis que yo no me lavo el pelo todos los días, yo me lo lavo cada 2-3 días, dependiendo. Sí, mi amor, os voy a tener que dejar por aquí porque David ya me está reclamando, ¿verdad que sí, mi amor? Tengo que hacer las camas, tengo que fregar, tengo que limpiar, tengo mil cosas que hacer. Que os estoy grabando esto porque hoy me apetecía grabar la vuelta a la rutina después de las vacaciones de Semana Santa. Pues lo digo por respecto al vídeo que visteis la semana pasada. Pero bueno, en fin, que luego os sigo comentando cositas y os sigo contando cositas. Y eso, voy a darle de comer a mi peque. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. Por cierto, familia, sí, tengo ahí a David, que ya os digo que como me lo tengo que llevar a todas partes, he puesto este zapatero que tenía en la entrada aquí y estoy creando aquí un rinconcito que, a ver, si lo veis desde aquí se va a ver mejor. ¿Veis? He puesto ahí este cuadro, esta velita, y aquí va un espejo que he hecho yo. ¡Qué gordi! va un espejo que he hecho yo, que he transformado yo, que si queréis ver el DIY os dejo por aquí mi Instagram o aquí en Short, seguro que también lo tenéis ya. Bueno, pues eso, va aquí un espejo puesto, así que pues eso, seguro que vosotros ya lo habréis visto en Short y en Reels, pero yo aquí todavía no, porque tengo que ir a comprar una cosita que me falta para poder colgar el espejo sin tener que agujerear el armario. Y nada, voy a cambiarle el pañal a este señorito, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, y es que ya es tardísimo porque se ha quedado dormido y como no, encima mío, y ya os digo, no he podido hacer nada y lo estaba haciendo ahora. Sí, tengo este mueble petadísimo de cosas, pero no me da la vida. ¡Hola, que de pipí! ¡Hola, que de pipí tiene mi niño! ¡Que de pipí tiene mi chico! ¡Que de pipí tiene mi chico! Todo eso te pasa a ti. Ay, madre. Ay, madre, no lo sabía yo todo eso. In circulation, one step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control. Ya está, recogido en un momento, ¿verdad, mi chico? Y bueno, familia, que no os acabé de enseñar esta zona de aquí, cogí estas luces de aquí, las cogí por AliExpress. Hijo, aunque tuve un pequeño problemilla porque me llegaron solo las luces, no me llegó lo que es el enchufe, lo que es el interruptor, vaya. Y me tocó
buscarlo por 50.500 sitios. Estuve mirando ferreterías, tiendas de electricidad de aquí, de mi pueblo, y no había el enganche que llevan, que son unos enganches diferentes, no los había por ningún sitio. En Amazon me salía súper caro, así que al final lo tuve que pedir por AliExpress, pero a otro vendedor, porque donde yo compré las luces, no, el vendedor ese no vendía lo que es. No vendía lo que es el cable del enchufe, vendía solo las luces. Nada, familia, me voy a poner a, mientras está aquí David, que ahora está medio entretenido, me voy a poner a fregar lo que tengo por aquí. Mira, nene. Dale tú, dale tú. Que sí, ya se sienta en la trona, porque como veis, se sujeta súper bien. Sentado, hay veces que todavía se va, evidentemente, se va casi siempre. Pero se aguanta ya muy bien, sentadito, ¿verdad? De todas maneras, le tengo puesto el acople para que quede más ajustado. Toma, mi amor, mira, dale tú. Toma, dale tú. Y bueno, ya que así, pues me deja hacer más cositas. Me lo voy trayendo conmigo a todas partes y me va dejando hacer cositas. Así que nada, me voy a poner al lío con esto porque hoy estamos de lunes, muy lunes. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Por cierto, familia, os pongo en conocimiento. Si me escucháis algo. A ver, el tema de. Bueno, tema más cookies. Ya terminé antibiótico y todo. Estoy mucho mejor, de hecho, no me duele nada. De todas maneras, me tiene que llamar la. Y la patrona para ver cómo sigo, pero me llamará el miércoles porque tengo también revisión con David y con Nayara, la revisión de Nayara de los 6 años, aunque ella los hizo hace como 15 días o más, hace 15 días es los 6 añitos, pero como han estado de vacaciones de Semana Santa y cosas de esas, la pediatra se había cogido días y tal, entonces, para el caso que no me habían dado cita hasta este miércoles, y tenemos cita para la vacuna de los 6 años de Nayara y la revisión de los 5 meses de David, que la revisión de los 5 meses de David siempre va con bastante atraso, porque los 5 meses los hizo el miércoles pasado, el día 5, creo que sí que fue el miércoles. Bueno, el caso que ya los ha hecho hace una semana, los 5 meses, pero como va también como con cierto retraso, no le hacen la revisión a los 5 meses clavados, ¿sabéis? Así que, pues, eso, familia. Eso os cuento, esas novedades. Y a ver qué tal va David de peso, porque con esto de la mastitis, David no está cogiendo bien el peso, pero bueno, me dijeron que era normal por lo de la mastitis. Es un proceso que mi cuerpo tenía que eliminar la infección, a la vez alimentar al niño, a la vez 50.500 cosas, porque yo os dije que me mandaron un descanso, pero un descanso con dos niños, pues ya sabéis que es poco, entonces pues es lo que sabéis. Y me estoy dando cuenta de que tengo que limpiar ya la rejilla de la campana extractora, pero es que por más que la limpie, se queda la grasilla como por dentro y no se elimina del todo. Entonces yo limpio la grasilla de por fuera, pero siempre se ve como amarillo, y la he estado buscando a ver si la venden suelta y no, porque además es un modelo antiguo de las de Ikea. De todas maneras, esta campana extractora no es que me guste mucho, porque no tiene apenas fuerza. Yo no sé, que era de las más baratas que había en Ikea. Entonces estoy pensando en cambiarla y poner otra, pero será más adelante. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Se pasa así el día, gruñendo, hablando, tarareando, haciendo sus cosas. Que eso será para más adelante, porque ahora la cosa está mal, porque os voy a engañar. Con los dos peques, todo lo que ha subido el precio de todo en general, es algo que no me corre prisa, entonces
como tengo ventana aquí en la cocina, cuando cocino así un poco tal, pues abro la ventana y ya está. Pero pues eso, que os digo, es algo que no me corre prisa y hay que intentar apretarse el cinturón y gastar lo menos posible. Pero bueno, pues eso, por lo que os comentaba el otro día, que han pasado cosas y han surgido cosas que no se espera uno. Entonces, bueno, en fin, cosas que pasan en uno. Que me voy a quedar haciendo esto. Tengo que hacer la comida, que ya son casi la 1:00 p.m. Ha tirado el perro. Casi la 1:00 p.m. me he puesto a hacer la comida. En fin. Menos mal que hoy Nayara sale más tarde del cole. Porque, como os digo, vuelta a la rutina 100%. Pero estamos de lunes muy lunes. Porque, claro, este niño estaba con la rutina perdida totalmente. Ya entre el cambio de hora, las vacaciones, todo está descontrolado. Pero bueno, poco a poco, supongo que es cuestión de que se adapte un chiquitillo. Así que eso, me quedo por aquí y a ver si avanzo. Familia, ya buenas tardes por aquí otra vez. Voy a coger la ropa para vestir a David, que tengo que ir ya a buscar a Nayara. Nada, yo me he puesto una camisa, ahora mirando el pecho, este chalequito que me lo regalaron de una de mis primas y tal, y estos vaqueros que son de Lefties, que os los enseñé en uno de los vídeos que nos fuimos de vacaciones, que os lo dejaré por aquí arriba en Punta Umbría, que yo pensé que no me iban a volver a caber nunca y me han cabido. Están un poco apretadillos, pero oye, ni tan mal. Nada, voy a coger body y la ropa para David. Ya os digo que se va a poner un conjuntito por aquí y calcetines. Así que voy a vestirlo. Bueno, pues eso, lo que os digo, que voy a vestir a este señorito que ya se ha echado su siesta larga, ¿verdad, hijo? ¿Verdad? Se suele echar, ahora al mediodía, se suele echar como 1 hora y media, 2 horas de siestita, ¿verdad? Solo que es que hoy, yo no sé qué le ha pasado hoy a este señorito, que se ha despertado como a mitad de la siesta, llorando un montón, que no sé qué le ha pasado, ¿verdad? No quería ni la teti, ni quería nada. Y nada, que me voy ya a buscar a Nayara, porque en lo que siento a este niño en el coche, voy al cole y esto y lo otro, prefiero esperar allí en la puerta a que no me tengan que esperar a mí, a que vaya yo a recoger a la niña. Tengo una cara de cansancio, mis ojeras, por cierto, las cejas sin hacer. Madre mía, que no me da la vida para más, no me da. En fin, familia, de nada, que me enredo, me voy a buscar a mi hija. Familia, madre, ya he vuelto de recoger a Nayara. Lo mismo la escucháis por ahí, no lo sé. Para el caso, me había llevado una bike porque yo pensé que el sol estaba engañando. Pero me sobraba todo, o sea, madre mía, qué calor hace. Me sobraba todo. Se nota que no había salido hoy en todo el día de casa, ¿verdad? Madre mía, estoy haciendo la merienda a esa niña, ya la estáis escuchando por ahí, está con el tambor y con su hermano. Eso que os digo, o sea, que es que mira que esta camisa es nada menos, es súper finita. Pero me sobraba todo, estaba con la barca. Qué calor, madre. No, pantalones cortos no, para tanto no es. ¿Y qué me pongo corto entonces? Nada, el pantalón que tiene, pero camiseta de manga corta si quieres. Pues eso, que vamos a ir ahora un ratillo al parque. Y ¿en qué sitio está? En tu cajón. Y le he dicho a Nayara que si quiere que se ponga manga corta, porque mira cómo está. Que hacía mucho que no la veíais por aquí, porque como la señorita ahora decide que no quiere salir, pues si no quiere, pues no quiere. Para el caso, que voy a ver si merienda y nos vamos un ratillo a dar una vuelta por ahí por el parque, que allí queda con una amiguita y tal. Así que pues eso, que
Vamos a ver cómo sigue la tarde. Bueno, familia, ya me veis por aquí en la penumbra porque ya son las 9 de la noche. No he vuelto a grabar nada más. En fin, que nada, que venía para despedir el vídeo. Ya he llegado justo por aquí, que hoy, como es lunes, salía antes del trabajo. Así que, pues nada, venía por aquí a despedir el vídeo. Que... pues ven a despedir el vídeo, ven. Ven, ven por aquí. Mirad qué guapa está mi niña, que se está intentando dejar el flequillo largo porque se quiere quitar el ¡Hola, flequillo. Familia! Pues a ti no se te escucha, estás afónico. Bueno, pues eso, que se está dejando el flequillo largo porque se lo quiere quitar, pues se lo quiere dejar así abierto al medio, entonces se lo estoy recogiendo con trencitas para que, evidentemente, no le estorbe en el cole. Nada, familia, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Que no sé si el próximo lunes habrá vídeo o si no, no sé, activar vosotros la campanita por si acaso para que así YouTube te avise cuando suba vídeo. Y nada, que os dejo la información del secador, que tengo por ahí la caja. Os dejo la información del secador abajo en la cajita de información o en un comentario fijado, ya veré. Y nada, lo dicho, que me atraganto, lo dicho, que... un besazo muy grande, que nos vemos en el próximo, espero. Y que si eres nuevo por aquí y has descubierto este canal y has llegado hasta el final del vídeo, mil gracias y te invito a que te suscribas. Es todo así. Te invito a que te suscribas por aquí para no perderte nada. Y nada, lo dicho, que mil gracias a todos los que estáis ahí día tras día, lunes tras lunes. Y nada, que hasta el próximo vídeo. Adiós. Time is how you operate a cadence, a flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my